historia que existió en esa época, don Lorenzo Colipí, el año 1778. Fue un gran cacique, un cacicazo, que producía merquén. Y como yo pertenezco, en este caso mi familia pertenece a la cuarta generación, y yo no quise perder la tradición de mi tatarabuelo. Mi papá decía de que su abuelo, que mi papá falleció 114 años, pues, significa cuántos años atrás, que ellos ya hacían eso. Y decía de que había una viejita muy enferma del estómago. Y empezaba a darle merquén, 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 porque con merquén se iba a sanar. Y sabes qué, se sanó la viejita. Entonces, mi papá decía, merquén es medicinal. Sí. Entonces ahí ya tiene muchas propiedades, pues. Sí, y descubrimos que sí, es anticancerígeno. Entonces yo pienso de que es recomendable y además que es rico. Es un buen condimento, un aliño. Igual le coge el ají más lindo, más largo, que no tenga ninguna cosa de un hongo, cosa que sí. Y le saca la pepita. Mira, las semillas son lindas. Y hace el almacigo. Y bueno, el cachucabra es el que estamos, ¿no es cierto?, luchando para que más tarde podamos tener la denominación de origen. Que sea exactamente cacho de cabra de la zona acá. Que no haya otro que esté imitando que esto es cachucabra, ¿no? Porque para el norte se están vendiendo mucho merquén a granel y no es cachucabra. Bueno, aquí comenzamos el proceso del merquén, ¿no? Se limpia bien limpiecito, que queda brillosito. Y se le saca el palito. Ahí ve. Y queda totalmente limpio. Para empezar. Y ahí se pasa acá al secador. Acá se seca el ají. Se seca en esta parte aquí, queda sequito, ¿sí? Pero después hay que ahumarlo. ¿Hay otra cayana, Isabel? Sí, sí, hay dos cayanas. Acá en Purén, el ají merquén es bastante conocido. Acá es como consumo habitual en todos los hogares. La familia mapuche, digámoslo así, en ellos ha estado siempre presente. No se ha hecho, yo creo, más conocido porque no se ha producido en volúmenes, sino que es solamente para autoconsumo. O sea, se produce ají algunos metros, digámoslo así, cuadrados de plantas de ají para consumir durante la temporada solamente. Ahí está el producto. Eso está hecho. Bueno, yo saqué la resolución sanitaria. Bueno, me costó un poco, por supuesto, porque no es llegar y que alguien se la entregue. Acá yo tengo agua potable, luz eléctrica. Estamos en la lucha esa de que nuestro producto sea reconocido. Estamos listas para volar, como lo dije en una ocasión, que yo quería volar con mi merquén. Así que yo ya pienso de mis plumas ya están, pero nos faltan dos pasos. Denominación de origen y nuestra resolución sanitaria por sector, ¿cierto? Es importante el trabajo que nosotros llevamos a cabo y nada, protegerlo. Eso es lo que más me interesa y que estoy empeñado en llevar a cabo. En honor, digámoslo así, a nuestros antepasados que actualmente lo estamos haciendo tal cual como lo hacían ellos.